chicas, ¿cómo están? El día de hoy estamos lunes 31 de agosto del año 2020. Y hoy es nuestro último día de nuestro mes de agosto. Hoy le decimos bye bye agosto y mañana decimos bienvenido septiembre. Le damos la bienvenida a un nuevo mes. Chicos, y hoy vamos a trabajar el área de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer unas oraciones. ¡Sí! Vamos a leer las oraciones que están aquí en mi pizarra. Para eso, vamos a empezar con esta de acá. Pero, antes de empezar, recuerden que cada oración está conformada por palabras y cada palabra está separada por un espacio, ¿ya? También recordamos que en cada oración empezamos con mayúscula. Y la mayúscula la escribimos con rojo. Y al final de nuestra oración, yo no la he puesto acá, pero al final de nuestra oración siempre termina en un punto. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar leyendo la primera oración. ¿Qué dice acá? La. La. Pa. Lo. Ma. Paloma. La paloma. ¿Acá qué dice? Se, a, se, a. La paloma se, a, se, a. Esa es nuestra primera oración. Ahora vamos a ver la segunda. ¿Qué dice acá? Sa, mi, sa, mi. Este de acá está un poco difícil porque miren, tiene dos vocales juntas. Vamos a ver. Le, e. Lee, de leer, está leyendo. Sami, lee, a, su, mamá. Sami, lee, a, su, mamá. Y ahora vamos por la tercera oración. A ver, ¿qué dice acá? Eso está fácil. Me, mo, memo. Chicos, vamos a detenernos acá. Porque esta de acá está un poco complicada, esta frase de acá, esta palabra. A ver, ¿qué dice acá? Solo acá, en la primera. Li, ¿verdad? Li. Ahora le vamos a agregar este sonido de acá. ¿Cómo se llama solo esta de acá? ¿Qué sonido tiene? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo suenan las tres juntas, ¿ya? Vamos a ver cómo suenan las tres. Lim. Una vez más. Lim. Muy bien. Lim. Ahí está acá. Pi. A. Limpia. ¿Ya? Memo. Lim. Pi. A. Memo limpia. ¿Qué limpia? La. Sala. Muy bien. Memo limpia la sala. ¡Wow! En estas oraciones hemos encontrado dos carteles un poco complicados. La primera que decía lee, lee. Y esta de acá que dice limpia, limpia. ¡Wow! Pero los felicito porque hemos sabido superar este reto y han podido leerlo muy bien. Ahora, ¿qué les parece si cambiamos de oraciones? Para eso vamos a decir ¡cambio! Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer las siguientes oraciones. Vamos con esta de acá, a ver. Sa, lo, me, salomé. ¿Qué dice acá? Pe, la, salomé, pela, la, papa. Salomé, pela, la, papa. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Pa, me, la, Pamela, es, mi mamá. Pamela es mi mamá. ¡Wow! Vamos con la siguiente. A ver qué dice. Pa, o, la. Paola, a ver acá,
La lima de fruta, ¿ah? Está volviendo una lima, qué rico. Vamos a ver la última oración que tenemos acá. Mi, lo, milo, la, me, lame, la, mi, el. Mi, está primero la vocal, así que es. El, muy bien, Milo, lame la miel. ¡Wow! Hemos podido leer todas las oraciones, chicos, los felicito. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en casita? Su tarea es leer también cinco oraciones, ¿ok? Mami les tiene que formar así. Con sus letreros que ustedes ya lo tienen, van a formar oraciones como las mías y ustedes me van a mandar un video leyendo sus oraciones. ¿Cuántas oraciones? Cinco, ¿ya? Pero en el video, para que no sea muy largo, me pueden enviar solamente leyendo una oración, ¿ya? Para que no sea tan largo el video. Pero ustedes en casita, ¿cuántas oraciones tienen que leer? Cinco. Muy bien, chicos. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Y nos vemos el día de mañana. Cuídense. ¡Chao!